Las aventuras de Ruralito. Estoy re encripado. Me siento mal. Hoy no voy a poder hacer mi trabajo todos los días. Ah, ya sé. Lo voy a llamar a Matías, mi primo que vive en Buenos Aires. Él seguro que me va a ayudar. Hola, Matu. Soy Ruralito. ¿Cómo te va? Ruralito, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Estoy re engripado y quería pedirte si podés venir a ayudar con mis tareas en el campo. Voy para allá. ¿Quién es? Acá está. Sos rápido vos, ¿eh? Acá estoy listo y preparado para lo que necesites. Mira, te hice una lista con todas las cosas que hay que hacer. Léela bien, ¿eh? No te vayas a equivocar. Pero tranqui, campeón. Estás hablando con el Super Matu. Capi, anda con él y vigila que no haga líos, ¿eh? Bueno, a ver. La primera tarea es juntar los huevos. Chicos, ¿ustedes me van a ayudar? Porque yo no sé muy bien cómo es todo esto. A ver, los huevos los pone el chancho. Me parece que me equivoqué. Los huevos los pone la vaca. Ya sé, los huevos los ponen las gallinas. Vamos, Capi, vamos al gallinero. Bueno, queridas gallinitas, pongan los huevos en esta canasta. Así es, manos a la obra. Epa, ahí no llego. Gallinita, no me alcanza el huevo, por favor. Tengo que sacar la leche. Pero ¿quién me va a dar la leche? Las gallinas ya sé que no, porque son las que ponen los huevos. Será el caballo. ¿Será la oveja? Ya sé, la vaca nos da la leche. Vamos al galpón. Hola, señora vaca. Vengo a que me dé la leche. Dele, dele. ¿Qué pasa que no sale leche? No pasa nada. ¿Cómo es? Ahora sí, yo sabía. Listo, tardamos pero ya llenamos el balde. Me costó un poco porque usted, señora vaca, estuvo un poco lenta. Solamente nos falta una tarea en esta lista. Tenemos que juntar la lana. Ya sabemos que las gallinas ponen los huevos. Y
que la vaca nos da la leche. La lana, ¿nos la dará el chancho? Tranquilo. Ya sé, la oveja nos da la lana. Hola, señora oveja. Vengo a buscar su lana. Por favor, ¿me la da? Ah, ahora sí, entiendo. Es como cuando voy al peluquero. ¡Oveja! Ahora vas a ver. ¡Oveja! Ahora sí, ya terminé. Pude esquilar a la ovejita. Estoy re cansado. Listo, ruralito. Ya terminé con todas las tareas de la lista. Estoy agotado. ¿Cómo cansa trabajar en el campo? Matu, te tengo que decir algo. ¿Viste cuando te di la lista? Bueno, en realidad te di solamente una hoja. Acá está el resto de las cosas que hay para hacer hoy. Chicos, creo que no me quiere ayudar más, ¿no?